bienvenidos a En la Ruta. Despedimos no solamente un año 2019 maravilloso, sino una década completa de solo triunfos y victorias para el ciclismo colombiano. En 2010, inicio de década, Nairo Quintana con el título del Tour del Avenir. Para los que no lo saben, es igual de importante a un Tour de Francia, pero en la categoría sub-23. Nairo abrió la brecha con ese título en 2010 y luego repetiría Esteban Chávez en 2011. Esto el fruto de todo un proceso del equipo Colombia Espacio, que fue el que se la jugó por volver a retomar el tema de tener un equipo colombiano corriendo en Europa. Gracias al Colombia Espacio, pues muchos corredores tuvieron la oportunidad de hacer parte de ese proceso de formación y aparte de eso de ir a competir a Europa y lucirse. También fue el año para Miguel Ángel López ganando ese Tour del Avenir y 2016 Egan Bernal, los que hoy en día pues son las figuritas del World Tour, cada uno en su respectivo equipo, y esta sería como la gran ventana que tuvo Colombia para volver a Europa, sin desmeritar lo que Rigoberto Urán ya había hecho muchos años atrás, desde que se fue muy joven para Italia a los 19 años y que se consagró en 2012 con la medalla de plata olímpica en Londres. Para mí personalmente ha sido súper grato vivir todos estos momentos, no solamente desde la pasión del ciclismo, sino también por haber podido compartir con estos corredores que hoy en día son figuras, pero que cuando yo era ciclista, iniciando década en 2010, por Bogotá corría Esteban Chávez, por Boyacá estaba Nairo Quintana, y bueno, fue un honor haber podido verlos crecer, porque por ejemplo el tema de Chávez, los que vivíamos en Bogotá y estábamos pues en ese proceso de formación, no habían procesos como los de hoy en día de formar a los ciclistas bajo una formación metódica. Entonces el papá de Esteban como que nos arropó a todos los niños y niñas que habían por ahí, me incluyo entre las niñas, así no fuera niña, pero sí a todos esos juveniles, pues los ayudaron en su proceso de formación. También fue súper grato haber estado presente en la formación de la Escuela de Ciclismo de Esteban Chávez, que hoy en día es la Fundación Esteban Chávez, y bueno, haber compartido con todos esos personajes que hoy en día son de tanto reconocimiento a nivel mundial, son motivación, porque uno los ve tan humanos como uno, que empezaron de cero y mire hasta dónde llegaron. Eso es tener metas claras, objetivos marcados y trabajar día a día para conseguirlo. Así que esta década que gracias a Dios y a la vida y al universo he podido vivir en torno al ciclismo ha sido maravillosa. Primero como ciclista, el ciclo se cerró en 2011 y luego vino todo esto de crear las redes sociales de Carola en la Ruta, cosa que les agradezco a los que me siguen desde un comienzo, desde 2011 cuando hicimos el primer video del deportista del año y tuvimos la oportunidad de entrevistar a Mariana Pajón, cuando en ese momento pues todavía no habían títulos olímpicos, pero sí la aspiración, así que es súper chévere revivir esos momentos. Aquí les dejo el link para que lo vean, también Esteban Chávez que acaba de ganar el Tour del Avenir, y bueno, vivir esos momentos personalmente y en persona realmente ha sido maravilloso. Yo me acuerdo el día en que ganó Rigo la medalla de plata, estaba corriendo la clásica de Soacha. Y bueno, yo ya venía mal porque me caí, me fracturé un brazo y la cosa empeoró y no pude continuar. Entonces ya me bajé la bicicleta, corrí unas etapitas y después me puse a hacer videos a mis compañeras mostrando el ciclismo femenino desde adentro, y también hice unos videos bien chéveres que si no los han visto, acá también les dejo el link. Mejor dicho, si están desparchados en esta época de vacaciones de principio de año, pues ahí tienen el plan, vean los videos de Carola en la Ruta del comienzo, que hicimos cosas bien bonitas, bien chéveres. Hicimos un trabajo con el ciclismo paralímpico que fue súper grato poder destacar esas historias de vida en torno al deporte y sobre todo de superación. Bueno, ya 2014 fue un año fantástico, maravilloso, porque Rigoberto Urán, por primera vez un colombiano, se vestía de rosa en el Giro de Italia. Eso fue la locura, o sea, yo recuerdo ese momento como si fuera ayer, como saltaba, como gritaba. Creo que ha sido, lo viví más emocionada que el mismo Tour de Egan, porque por estar con el tema de estar haciendo videos y publicando notas, no fue tan chévere, o sea, era como una responsabilidad ya más grande. Pero en 2014, los que me seguían en las redes, en ese entonces no habían transmisiones de televisión, así como hoy en día, que antes uno escoge qué canal ver. En ese momento
momento mostraban la noticia, ganó Rigo y se vistió de rosa. Pero yo lo que hacía era que veía las transmisiones y les publicaba screenshots de pantallazos de carrera narrándoles lo que pasaba. Entonces Rigo gana en una contrarreloj, se viste de rosa, fue la locura infinita, y luego pues Nairo le quita la rosa, queda el ganador del Giro de Italia y hacen el 1-2 con Rigo. La verdad que ese año 2014 fue fantástico, sobre todo ese Giro, porque Julián Arredondo también cerró con broche de oro con la Maglia Azzurra, la de la montaña, así que Colombia empezó como ya los conocían, ya sabían que venían del Tour de la Avenir, de haber ganado en 2010, 2011, que ya tenían medalla de plata. Y bueno, ahora ¿qué está pasando? Están volviendo los escarabajos, están volviendo a retomar, y lo que menos esperaban era que también surgiera un velocista como Fernando Gaviria, el cual también tuve la oportunidad de ver crecer como corredor en una clásica del meta. Estaba Gaviria y bueno, pues arrasaba con todos. También estaba Miguel Ángel López, en esa época eran juveniles porque ellos son mucho más menores que la generación de Nairo y de Esteban Chávez, entonces eran juveniles y eran la sensación, ¿no? Pues todo el mundo los veía, pero no creíamos pues que iban a llegar al punto donde han llegado. Todo eso para mí es realmente motivante, ver como pelados que surgieron como uno del sueño, de la ilusión de ser ciclista, obviamente con mucho talento, con mucho trabajo y sacrificio, pues alcanzan estas metas. Y es lo que yo siempre les intento transmitir a ustedes del tema del ciclismo, ¿no? Que aparte de que es muy duro, pues es de tanta entrega y sacrificio que si usted se propone hacerlo, termina consiguiéndolo. Entonces, no pierdan la fe de que Nairo en algún momento va a ganarse el Tour de Francia, porque siempre lo ha querido. Capaz que el equipo en el que estaba no le ayudaba, y ahora pues con el Arkea, que si no han visto el video acá se los dejo, y les agradezco infinitamente porque es mi primer video de 100.000 reproducciones, a pesar de que estos 3 meses que he estado un poquito desconectada porque he tenido que dedicarle mucho tiempo a temas personales, el canal sigue andando, siguen reproduciéndose, mucha gente sigue suscribiéndose. Entonces aprovecho para darles las gracias infinitas, porque a pesar de que no he estado ahí conectada con ustedes sí siguen conectados conmigo, y les agradezco de verdad, de corazón. Les mando un abrazo a cada uno de los que está suscrito en este canal, gracias a los que me han ayudado a compartir estos videos, porque como siempre les digo, esto ayuda a que la comunidad de En la Ruta crezca cada día más. Y volviendo al tema deportivo de esta década, para mí personalmente, pues uno de mis grandes logros que conseguí es haber podido estar en un Giro de Italia, y sobre todo el año en el que Esteban Chávez se vistió de rosa, que al final no ganó porque Fabio Aru en la última etapa pues fue súper imponente y acabó con las aspiraciones de Esteban Chávez, pero igual fue súper grato verlo ganar esa etapa, fue súper chévere poder estar con muchos más colombianos viviendo ese triunfo y verlo vestido de rosa. Pues nada, se sale de toda la proyección que en algún momento yo viendo el Giro decía, quiero estar en un Giro, quiero estar en un Giro, y bueno, y llegar al punto en el que Esteban era el que estaba ya celebrando con una bandera de Colombia fue realmente maravilloso. También en ese Giro de Italia pude estar en Francia, porque el Giro empezó en Holanda, Italia y luego Francia, y haber estado en Risol, que fue el lugar donde Nairo ganó el Tour del Avenir, pues fue súper grato. Así que esta década que termina con el tema ciclismo para mí pues es todo, es mi vida entera. Le agradezco a Dios, a la vida, la oportunidad que me ha dado de poder luchar por este sueño. No ha sido fácil, pero acá estamos todos los días levantándonos con la cabeza enfocadita en los objetivos que queremos. Y hablando de eso, para 2020 mi gran objetivo es volver a la bicicleta y compartir con ustedes todo este proceso, así que se van a estar sumando personas que saben mucho del tema y que me van a estar aportando y aportándoles a ustedes también para que mejoren en sus entrenamientos, para que los que no han empezado se animen a hacerlo, también para generar contenidos un poquito más divertidos y no solamente noticias, aunque las noticias siguen, pues el tema prioritario también va a ser mi proceso de entrenamiento, de volver a recuperar el nivel
y sobre todo volver a salir. Quiero salir, quiero viajar con la bicicleta, quiero compartir muchos lugares con ustedes, así que suscríbanse, activen las notificaciones y síganme en las diferentes redes sociales porque este año va a estar súper chévere, súper movido. De nuevo, gracias a todos, infinitas gracias, un abrazo, feliz año, lo mejor para 2020 y lo mejor para esta década que comienza, porque ya vienen videos nuevos con lo que se avecina para la próxima temporada, los colombianos que incursionan en el World Tour. Los equipos ya mostraron su nueva indumentaria, sus nuevos corredores, como el Jumbo Visma que presentó la tripleta de Tom Dumoulin, de Primo Roglic y de Steven Kruiswijk para disputar el Tour de Francia, y pues el Team Ineos no se podía quedar atrás. Anunció que Egan Bernal va a defender el título que consiguió en 2019, pero acompañado de Froome y de Geraint Thomas. Así que lo que tanto le criticaron al Movistar de llevar tres capos para el próximo año, prepárense porque tanto el Ineos como el Jumbo, que es uno de los equipos que viene más reforzado para la próxima temporada, van al Tour de Francia con tres capos. Gracias por acompañarme, gracias infinitas por todos los mensajes, por el apoyo, por que este año ha sido grandioso. Feliz inicio de 2020. Seguimos en la ruta.